Los actos están organizados por la Asociación Pro Centenario de NOS y este es el quinto año consecutivo que se celebran. Un proxecto que, polo menos, se destina a chegarmos ao ano 2020, data na que se fará o centenario da revista NOS, que é o emblema de toda unha época de rexurdimento da lingua, da literatura e da cultura galega. Entre los actos destacan una ofrenda floral en el cementerio de San Francisco, lugar en el que reposan los cuerpos de artistas y escritores ourensanos, así como la lectura pública de la revista NOS y de Sempre en Galiza de Castelao, que tendrá lugar en la Plaza do Ferro.